Unit 23, Tape 2 Unit 23, Practice 3 Number 1 ¿Cuántas horas hace que José salió? Hace siete horas que salió. Number 2 ¿Cuántos meses hace que usted se lo mandó? Hace siete meses que se lo mandé. Número tres. ¿Cuántos días hace que usted se lo mandó? Hace siete días que se lo mandé. Número cuatro. ¿Cuántos minutos hace que usted la vio? Hace siete minutos que la vi. Número cinco cuántos días hace que usted salió? hace siete días que salí. 6. cuántas horas hace que usted terminó? hace siete horas que terminé. 7. cuántos minutos hace que usted terminó? Hace siete minutos que terminé. Número ocho. ¿Cuántos días hace que usted fue a ver a María? Hace siete días que fui a ver a María. Número nueve. ¿Cuántos días hace que usted fue a ver a José? Hace siete días que fui a ver a José. Número 10. ¿Cuántos años hace que usted fue a México? Hace siete años que fui a México. Practice 4. Grupo A. Número 1. José me lo trajo. Número 2. José nos lo trajo. Número 3. José se lo trajo. Número cuatro. José se lo trajo. Número cinco. José se lo trajo. Grupo B. Número uno. José me lo mandó. Número dos. José nos lo mandó. Número tres. José se lo mandó. Número cuatro. José se lo mandó. Número cinco. José se lo mandó. Grupo C. Número uno. José me lo mandó. Número dos. José nos lo mandó. Número tres. José se lo mandó. Número cuatro. José se lo mandó. Número cinco. José se lo mandó. Grupo D. Número uno. Sánchez me lo vendió. Número dos. Sánchez me lo vendió. Número tres. Sánchez se lo vendió. Número cuatro. Sánchez nos lo vendió. Número cinco. Sánchez se lo vendió. Practice 6. Number 1. ¿Usted quiere que se lo traiga? Sí, tráigamelo. Number 2. ¿Usted quiere que se lo diga? Sí, dígamelo. Number 3. ¿Usted quiere que lo haga ahora? Sí, hágalo ahora. Number four. ¿Usted quiere que se lo traiga ahora? Sí, tráigamelo ahora. Number five. ¿Usted quiere que se lo diga ahora? Sí, dígamelo ahora. Number six. ¿Usted quiere que se lo escriba ahora? Sí, escríbamelo ahora. Número 7. ¿Usted quiere que se lo lleve ahora? Sí, llévemelo ahora. Número 8. ¿Usted quiere que se lo venda ahora? Sí, véndamelo ahora. Número 9. ¿Usted quiere que se lo reciba ahora? Sí, recibamelo ahora. Número 10. ¿Usted quiere que se lo termine ahora? Sí, termínemelo ahora. Practice 7. Grupo A. Modelo. Hágame el favor de darme su libro. Número 1. Hágame el favor de escribirme una carta. Número 2. Hágame el favor de hablar con Jones. Número 3. Hágame el favor de preguntarme eso. Número 4. Hágame el favor de preguntarme eso después. Número 5. Hágame el favor de levantarse a las 5. Número 6. Hágame el favor de levantarse más temprano. Grupo B. Modelo. Ahora, ábrame la puerta, por favor. Número 1. Ahora, hábleme en español. Número 2. Ahora, no me hable en inglés. Hábleme en español. Número 3. Por favor, no venga a mi oficina. Venga a mi casa. Número 4. Por favor, no me lleve eso a la oficina. Llévemelo a la casa. Número 5. Por favor, no se levante antes de las siete. Levántese a las siete y media. Número 6. Por favor, no se levante tan tarde. Levántese más temprano. Grupo C Modelo. Se lo di en este mismo momento. Número uno. Se lo di esta mañana. Número dos. Se lo traje en este mismo momento. Número tres. Se lo escribí hace un momento. Número cuatro. Se lo escribí en este mismo momento. Número cinco. Se lo dije en este mismo momento. Número 6. Se lo mandé hace un momento. Número 7. Se lo mandé en este mismo momento. Grupo D. Modelo. Es un ejercicio nada más. Número 1. Es un libro nada más. Número 2. Es un niño nada más. Número 3. El profesor me dijo que era un ejercicio nada más. Número 4. Tenemos que estudiar un ejercicio nada más. Número 5. Voy a estudiar un poco nada más. Grupo E. Modelo. Después de abrir la puerta. Número 1. Después de aprender la lección. Número 2. Después de aprender español. Número 3. Después de ver a José. Número 4. Después de ver a María. Número 5. Después de hablar con el profesor. Número 6. María me lo dijo después de hablar con el profesor. Número 7. Yo se lo dije a Nora después de llegar esta mañana. Número 8. Yo se lo dije a José después de llegar anoche. Practice 9. Número 1. El carro. El suyo o el nuestro. Número 2. Las clases. Las suyas o las nuestras. Número 3. El permiso. El suyo o el nuestro. Número 4. La sección. La suya o la nuestra. Número cinco. El hijo. El suyo o el nuestro. Número seis. La hija. La suya o la nuestra. Número siete. Las niñas. Las suyas o las nuestras, número ocho, los amigos, los suyos o los nuestros, número nueve, la amiga, la suya o la nuestra, número diez, las visas, las suyas o las nuestras. Variations Part 2 Comprehension Número 1 ¿Dónde está el carro? ¿Cuál, el suyo o el mío? El mío. El suyo está aquí, cerca del edificio. Número 2 Señor Jones, hágame el favor de darme su libro. Deme su libro. ¿El libro mío o el libro de María? El de usted. Muy bien, aquí lo tiene. Número 3. Señor Jones, hágame el favor de darme su libro. ¿Usted quiere que yo le dé mi libro? Precisamente, quiero que usted me dé su libro. Démelo. Muy bien, señor. Lo que usted diga, aquí lo tiene. Número 4. Oiga, José, ¿qué es eso? ¿Qué? Eso que usted tiene. Sí, pero ¿esto que yo tengo dónde? En la mano. ¿En la qué? Mano, la mano, en la mano. ¿No entiende? No, no entiendo. No sé lo que quiere decir mano. ¿Qué quiere decir mano? ¿En inglés? Claro. Quiere decir hand. No me diga, ¿es una palabra femenina? Sí, es femenina. Por eso se dice la mano y no el mano. Muy bien. Ahora, ¿cuál era la pregunta? La pregunta era, ¿qué tiene usted en la mano? ¿En la mano? Nada. Un libro nada más. Número 5. ¿Le trajo usted el libro a María? ¿Cuál libro? ¿El mío o el de María? El de ella. Claro. Se lo traje esta mañana. Número 6. José, quiero que usted se levante más temprano. ¿Cómo? ¿Qué quiere que yo haga? Quiero que usted se levante más temprano. ¿Que yo me... ¿Qué? Que usted se levante, se levante. Ah, usted quiere que yo me levante, pero ya me levanté. No, no. Estoy hablando de mañana. Quiero que mañana usted se levante más temprano. Ah, muy bien. Entonces, mañana voy a levantarme muy temprano.